1 de enero 2018, feliz año nuevo. ¿Qué hacen los japoneses el primero de año? Bueno, dos cosas. ¿Y en base dónde está? ¿Qué está? Vamos. Vámonos por aquí. No. Vamos por acá mejor. No hay nadie en este momento. El tren estaba casi muy vacío. Y se siente bien andar aquí en Tokio, sobre todo en Shibuya. Bueno, no sé en Shibuya, pero se siente bien andar en las calles, en los edificios. Y que no hay mucha gente. No sé si todos se ven borrachos o crudos. O soy yo. Ahí en la noche pasaron el especial de NHK. Las chicas de Perfume estuvieron cantando desde Shibuya y creo que fue en nuestros edificios, no sé cuál habrá sido, probablemente aquel. Estaban en la azotea y estaba yo emocionadísimo. Cómo no andaba por esta área para haberlas visto. Y veo sirenas ahí. Hubo un incidente hace como unas semanas, hace un mes yo creo. No, creo que más, donde un coche pasó por Shibuya corriendo rápido, se estaba escapando de la policía y la gente estaba cruzando, pero este tipo con el coche se metió y también fue pura suerte de que, bueno, nadie se dio, salió herido, pero por eso tomaron medidas ellos de no dejar meter autos así grandes, camiones grandes, pensando que a lo mejor algún maniático por ahí se quiera meter y estar ahí atropellando gente. Pero nunca se sabe. Y es muy temprano todavía, no han encendido las pantallas. La famosa pantalla aquí. Y estas damas y caballeros. Hola, policía. Es la primera vista desde Shibuya. Feliz año nuevo. Desde la ciudad de Tokio. Wow, la gente todavía celebrando a esta hora. Vamos a ir ahí a ver qué onda. Tiene celebración. Yo no sé que nos dejaran hacer esto. Ay, cámate. Yes. Yay, good job. High five. Happy New Year. Happy New Year, guys. Happy New Year. Yeah. Ya están tratando de cruzar en rojo las chicas.
estamos ya aquí en Shibuya 109. Sé que hay gente adentro, pero podría ser las trabajadoras. No son chicas, son maniquís. Pues parece que la policía está ocupada el día de hoy, o pidiendo direcciones o en problemas. Una de dos. Yo quiero filmar en este momento ese edificio que le está pegando el sol y se ve muy bien. Vamos a sacar la cámara del lente grande. Ya vine preparado. Sigo ahí. Me paré a tomar unas fotos aquí y las chicas también que van pasando tomaron fotos. Se ve bien. Ya mucha gente, pues, a casa, yo creo, a dormir. Podría caminar de aquí a Meijingo, pero me tomaría buen tiempo. Y creo que para aprovechar un poco más el tiempo, mejor vamos en tren. ¡No hay nadie! Ya me regañaron de que no tomara fotos. Ok, tenemos que ir a Meiji-jingu, Harajuku, y de ahí caminar como 6 minutos. Creo que nos vamos a ir en este. Y a Meiji-jingu. No, eso es este, no hay problema. Oh, you got Kumamon. Ah, it's cute. I know, yeah, it's from Kumamoto. Very popular. Oh, you buy it? It's somebody gave it to me. Really? Oh, that's nice. Yeah, it's very popular. Really? Happy New Year. Jingumai Crossing Gates. Creo que vas en esta dirección aquí. Yeah. Mira lo bueno de tener días festivos como este, como Año Nuevo, es que la gente, no sé si será porque se pueden a tomar, pero se vuelven más amistosos, por así decirlo, o no tan cerrados. Bueno, no es que la gente sea cerrada, como he platicado, la gente no acostumbra a hablarle extraños aquí en Japón, pero también será porque me he encontrado muchos extranjeros también y he estado platicando con mucha gente y la verdad que extraño eso, el estar salir a la calle y ponerte a platicar con extraños de cualquier cosa. Y hoy que he salido, he estado platicando con mucha gente y se siente bien. Me hace falta eso de vez en cuando y es lo que extraño de vivir, you know, en otros países. Extraño eso, poder salir y estar platicando con la gente, hacer conversación de la nada, una sonrisa también. Ya estamos casi ahí. Un día precioso aquí. Chequense el sol en este momento. El nuevo año. Feliz año nuevo. Ya estoy aquí enfrente del Meiji-jingu. Hay muchísima gente saliendo y entrando. Vamos a pasar. Voy a ver cuánto me tardo en entrar. Sé que es un poco... Tienes que caminar bastante para llegar hasta el templo. Vamos. Para la famosa entrada del Meiji-jingu, tenía mucho que no venía aquí. Y la última vez que vine aquí fue a hacer un video también. Y es la primera vez que tengo mejor equipo para grabar esto. Bueno, me voy a callar y por qué no les muestro un poco la vista de aquí, aunque no hay mucho que ver en este momento. Simplemente la gente caminando hacia el templo y pensé que sería más difícil caminar. Pero creo que mucha la gente que vino temprano ya se está yendo. Es la costumbre aquí en Japón que la gente se purifica antes de entrar. Se lavan las manos, se juegan la boca.
estamos de aquí en la entrada. ¿Listos? Ya son las 8:30 de la mañana. La gente aquí escribe sus deseos en estas tablitas y después las van a colectar, las van a incinerar para que todos sus deseos se hagan realidad. Si vienen a Meijingu, bueno, no se les pase hacer esto. Okay, ya estamos afuera. Ya se siente que es año nuevo. Okay, la segunda cosa que a los japoneses les gusta hacer es esto: venir a las tiendas el primero de enero y aprovechar las ofertas. Tienen lo que le llaman el famoso Fukubukuro. Es una tradición japonesa donde las tiendas, bueno, tienen bolsas surtidas, ya sea de prendas o electrónicos, a casi 50% de descuento. Y es como suerte también. Muchas chicas lo que hacen es, bueno, se vienen a tiendas como estas, se compran las bolsas, se salen afuera y empiezan a ver lo que les queda, lo que les gusta y lo que no les gusta. Bueno, afuera se ponen a intercambiarlos con otras personas, con otras chicas. Es una tradición que se hace aquí el año nuevo. Y este es el mejor área para venir a comprar ropa, no Shibuya, sino aquí cerca de Omotesando. Hay muchas boutiques y bueno, mucha gente joven viene aquí a esta área. Son famosas Fukubukuro y tienen diferentes precios. Tienen esa de 540 yenes. Es aquí, dice Fukubukuro. Toda esta gente está aquí haciendo fila para esto, el Fukubukuro. Y pensé que se hacía más temprano, pero al parecer se hace más tarde. Fui ahí a Shibuya, no encontré nada. Y hace, bueno, cuando vine aquí al Meijingu pasé y no había esta fila, así que creo que lo están haciendo un poco más tarde. Hay más gente también de este lado. Tiene el tráfico, la congestión, bueno, los coches cerrados en esta calle, así que podemos caminar. Usualmente no se puede hacer esto, pero ahora lo puedo hacer. Son ya las 9:20 de la mañana, primero de enero aquí en Japón. Estuvimos recorriendo esta área, fuimos a Meijingu, pasamos al templo y de aquí llegué a esta hora a verlo, el Fukubukuro. Hay mucha gente parada haciendo fila con esto del Fukubukuro. Estoy aquí enfrente del Takeshita Street y creo que eso va a ser todo por esta ocasión. Gracias por haberme acompañado. Feliz año nuevo. Cuídense y nos vemos en el próximo. Bye. Vamos a caminar rápidamente.